Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Desastre. Estamos en Green Light Valley. Y bueno, estoy en el intermedio de esta misión que pone el Club de Astronomía, porque es que no requiere nueve pasiflora y estoy recaudando, estoy haciendo mientras misiones, porque es que no hay muy pocas en el mapa y ahora mismo he recogido una. Yo creo que pronto se regenerará otra. No sé si realmente hay dos en el mapa o alguna más de cada vez, pero tarda un montón porque ya he hecho una misión y me he ido a farmear unas pocas flores de paso también por otros lados y solamente he visto una otra vez aquí, así que nada, os aconsejo que farméis de todo de todo, flores también, yo que sé, 20 o 30 tenerla en guardar en estos cofres o lo que sea, los que pilléis, porque os surge una misión de esta, como las que veis que no son muy abundantes, porque la verdad yo creía que la pasiflora negra era un poquito más abundante. No creía que había dos nada más o tres en el mapa. Pero ya veis que estoy, me ha dejado aquí colgado y llevo un rato y incluso estoy haciendo misiones y no se regeneran. Pues vamos a ver si hacemos otra. Vamos a ver. Como he hecho una de Olaf con Olaf. Y vamos a ver si podemos hacer otra. ¿Dónde está Olaf? Vamos a ver si hacemos otra con él. Sí, no sé si sigue todavía en el restaurante. Estaba ahí, no salía de ahí. Este sigue ahí. Bueno, vamos al restaurante. A ver si podemos. Vale. A ver si podemos. Que no haya requisitos raros. Que esté durmiendo alguien. O que no pueda porque no hay suficiente. Ya se ha ido. Ah, no está ahí. Vale, gente estaba en el otro lado. Hablar. Menos mal que lo has Me alegro logrado. que esté aquí, ya casi llega el momento de espectáculo y aún queda mucho por hacer. Me pica la nariz y tengo un tic en el ojo. Bartolo, creo que tengo ansiedad. Bueno, ya estamos como que puedo ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos el escenario, el guión, los actores, pero no tenemos el atrezo ni los decorados. Necesitamos un decorado que haga que el escenario parezca el bosque de la valentía. Uy. Dime, Bartolo, ¿crees que se da bien el arte? No. Pero bueno, soy un poquito mentiroso. Por supuesto, puedo hacer recortes geniales. Si tu talento es tan grande como tu entusiasmo, quedará genial. Iré a buscar madera seca para hacer los recortes. Cuidado. Tengo madera seca, creo. Podemos. Uy. Podemos. Probemos a triturar en pasiflora verde. A ver si tengo lo que piden, ¿eh? Alegría blanca y algodoncillos naranjas para pintarlo. Ya veremos. Que si no estamos otra vez con que no hay materiales, ¿eh? Ya me lo estoy imaginando. Y me voy a seguir imaginando yendo a buscar el atrezo mientras tú haces todo eso. A ver qué va a pedir. Seguir. A ver, ¿qué pide? No pide mucho, de luego. Madre seca tengo. Pasiflora verde tengo. Alegría blanca. Me falta una. Vámonos. Y de paso voy a pillar todas las flores que vea. O casi todas. ¿Dónde están las alegrías blancas? ¿Eso dónde están? Recolección. Ah, aquí. Tierra olvidada. Vale. Alegría blanca. Vamos a la tierra olvidada. Hace tiempo que no voy. Madre mía, con el vicio que tengo yo con el jengibre. Que veo uno y me tiro por él de cabeza. Venga. Y a esto también. Y bueno, vamos a hacer que también para subir nivel a Ana. Dame cosas. Ana, ¿qué haces ahí? Ahora tardan una hora en tirármelo. No me tira nada. Bueno, para eso te he traído. Ahora sí me va a tirar cosas, verá, media hora. Es que hay veces que está un poco tonta, perdida. Está como tonta a veces. Ahora me tira todo, a la vez, creo. No. Bueno, esto también lo voy a recordar. ¿Dónde vas? No veo. Madre mía, no he dado en el sitio. Es que el joystick y la vista que tengo periférica. Vale. A ver. Déjate, Bartolo, de coger cosas. No hace caso, chicos. Decidle vosotros algo. Para eso, esta es, ¿no? No, ¿qué hace? No recoja eso. Eso, caca. Ya tengo dos. Vale, dame una manzana. Fabrica esto, recortes. Qué tentación. No voy a pillar esto. Pero voy a pillar flores para tenerlas para otra vez, ¿eh? Voy a quitar aquí unas cuantas. Y me voy a fabricar. Y ya está, chicos. Disculpad, pero es que me pasa lo de la misión esta. Que me piden las pasifloras. ¿He pillado eso? La flor, sí. Y no hay más que dos en el mapa. Y luego una. Y ya me deja colgado las misiones. Ya me tira aquí lo que sea la mujer esta. No, no.
Ahora. Me deja colgado para siempre. Cuidado que esto no es un cubo de verdad, ¿eh? Que le puse yo ahí. Es de mentira. Yo he caído de la un par de veces. Voy a pedir también rama de esta negra, que hay muy poca. No. Échame un poquito de algo. Vale, gracias. Aquí también. Échame un poquito de algo. Y mientras yo voy aquí picando como debe ser. Cuidado que te doy. No te metas en el riesgo. ¿Dónde has tirado? ¿La has tirado? ¿La he recogido yo de rebote? Qué bueno que soy, madre mía. Entonces. Una floridicia más. Es que me ha dolido mucho. Me está doliendo mucho que no haya lo que... Los materiales. Es ya que esperase y hacerlo en varios capítulos porque no hay existencia. Que pidan cosas que haya. Si hay en cada mapa dos, pues pídeme dos. O ya está, ¿no? Pero no tener que dejar la grabación colgada ahí pendiente de un hilo para luego, cuando sea, el año que viene. Bueno, toda pasiflora negra es un rollo porque es que además solo he metido en el mapa. Y me pide nueve. Vale, vámonos a fabricar algo. Aquí tengo yo una de fabricación. Qué casualidad, la puse aquí. Porque digo, a lo mejor. Recortes. A ver cómo es esto. Qué ingenioso que soy yo, Oye. Recortes. Uf, me arruina. Qué bonito. ¿Y qué quiere ahora? Vale, se os lleva Olaf. Muy bien. ¿Tú qué haces aquí también, morena? Pero mientras... ¡No, piedras no! ¡Madre mía! ¡Qué precisión tengo! Es que esto va cuando como quieres. No voy a coger vainilla, que tengo bastante. Pero esta vez que no tengo flores. Y... Pero ya como pide algo de eso, ya estoy yo resabiado. Estoy resabiado, chicos. Y ya... A lo mejor no me vuelvan a pedir más mierda de esta. Que no haya... Pero bien empleado me está, ¿eh? Me está bien empleado por confiar. Tú. Estoy mirando para todos lados. Quiero pisar de todo, chicos. Chicas, chiquetes, chiquetas. A ver si me echa algo aquí. Vale, échame. Dos. Vale. Me ha echado a la vez las dos. Bien. Olaf, ¿estará en el sitio donde pensamos que estará? Venga, vamos a dar un poquito de... ¿Se habrá ido o no se habrá ido? Se verá en el próximo capítulo de Flor... Flor. Yo ya no me fío de nada. Yo ya pillé todas las flores. Vi hace 2 o 3 cofres o 20 de flores, pero... Está aquí. No sé, no sale de aquí. El hombre este. Del nieve. Toma. Señor. ¡Oh, buenas! Perfecto. Qué agobio, güey. Vale, hemos creado el escenario. Pero hay una última cosa que tenemos que hacer. Ya estamos otra vez. Para completar el ambiente. ¿Qué hay que hacer? Los disfraces. Necesitamos una máscara del pato Donald. ¿Oye? Ana se encarga del vestuario. ¿Puede ir a hablar con ella? Bueno, está aquí al lado. La instrucción es muy clara y parece que necesita ayuda. Venga. Bueno. Ana, ¿dónde estás, Ana? ¿No ha entrado? Ah, está aquí. Vale. Hablo contigo. Al habla. Ah, aquí estás, qué raro. Menos mal. He estado tan ocupado con el resto de disfraces que aún no he tenido tiempo de hacer la máscara del pato Donald. ¿A quién le va a tocar? Ah. Olaf ha sido muy específico sobre qué aspectos quiere que tenga. A mí me suena un poco raro, pero ¿quién soy yo para cuestionar su visión artística? Necesitaremos fibra, madera blanda y tela. Creo que tengo de todo. Ah, y pluma de Donald. Eso ya no. Debe de haber dejado alguna por ahí. Supongo que... Ese me gusta más. Supongo que puedo arrancarle unas cuantas. Digo, hacerlo, pero de ese lo otro. Que la he dejado por ahí. No hagas eso, por favor. Déjame pensar. Si buscaras pelo mío... ¿podrías mirar mi cepillo de pelo? Igual hay plumas en tu casa. En su casa. ¿Cómo? Vale, vendré a hablar contigo cuando tenga todo. Bueno, menos mal que la tengo de acompañante. A ver. Fibra, vamos a mi casita. A pisar cositas. 15 de fibra. Que tengo fibra. Lo que no sé cuánta. Espérate, a ver si no la he gastado. Eso andaba... No, tengo poca. Tengo 6. Venga, pírala. Fibra. Me faltan 9, madre mía. Madera blanda, sí tengo aquí. Blanda, No blanca. Que te conozco. ¿Tengo algún piquillo?
Todas. Y además hace falta más, ¿no? ¿Cuánto era? Ah, no, no son. Tela 3. Estaba aquí la tela, ¿verdad? No tengo tela. Pues yo creo que tenía hecha tela. La gasté. Entonces, ¿no? Bueno, pues la hago con la fibra. Yo qué sé. Bueno, da igual. Voy al fabricador este. Y hago fibra y hago todo eso que tengo para hacerlo. Y ya está. Vamos al fabricador. Lo tenía aquí y lo saqué. Mi inteligencia sin límites siempre al rescate. Venga. Lo saqué aquí fuera. Para cuando tuviera que hacer cosas que no tiene que ver con lo que tengo yo ahí. Yo qué sé, ¿qué estoy diciendo? Tela. ¿Qué quiere? A ver. Tres. A ver. ¿Puedo? Sí. Tengo algodón de sobra. Tres. Y nueve de fibra. Creo que eran lo que tengo que hacer. Fibra. ¿Dónde está fibra? No, no, tío. Bueno, vamos a hacer 20, por lo menos. O 30. O 50. Ya está. Hola, lío. ¿Qué quieres que haga? Busca esto en la casa de Donald. Cuatro plumas en la casa de Donald. Bueno. Vámonos, ¿no? ¿Qué dices tú? Siempre está en medio de todo. Está muy lejos de la casa. Está durmiendo. No puedo. Ya estamos con las tonterías. Ah, bueno, pero puedes buscarlo en la casa. Da igual que duerma. Vamos. Supongo, ¿no? Aunque dice que está durmiendo y no puede entrar, ¿no? Pero bueno, es tarde. Vaya. 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 Y yo siempre recogiendo cosas. Vamos a ver. ¿Me dejará o no me dejará? Y entonces ya cuando puedo. Madre mía. Que yo quiero entrar. Que quiero entrar. Quiero entrar. Esto es una tontería, ¿eh? Esto es en el juego. Me revienta, ¿eh? Que no. No se puede hacer las cosas. Ahora tengo que cortar la grabación y dejarla para otro rato. Otro día, cuando sea. Otra misión a media que me dejo. Entre la persiflora. Ahora esta. Esto es un rollo auténtico. Yo lo digo así. Y ya está. Y luego ya lo haré. Bueno, pues pondré parte 1 y luego parte 2. Y luego no sé si habrá que hacer parte 3 o 20 para una misma cosa. Esto es un rollo. En fin, muchas gracias por verme. Bueno, no, que digo muchas gracias. Nos vemos cuando sea. Vamos a probar una cosa. Probamos una cosa que vi yo en ajustes gráficos. Aspecto visual. O sea que no. Si lo modifico. Este es un componente cero, ¿eh? Ya se ha despertado, ¿no? A ver. Déjalo así. A ver. Es de noche. No cuela. Fuera. Ya he visto. No sé si sirve eso para algo, de verdad. Para ver visual. Ha dicho visual. Vamos a poner el cero. Como estaba. Si no sabes para qué algo, no lo toques. Y bueno. Que mi gozo es un pozo. En esto de dormir y de que no haya cosas que piden. Es un rollo, ¿eh? Ahora nos vemos. Hola, hola chicos y chicas. Seguimos aquí. He visto. He entrado y he visto que ya se ha despertado Donald. Vamos a él. Vamos a él. La forma más fácil. Bueno, sería correr. Porque yo. Hay que quedar aquí otro rodeo y tal y cual. Madre mía, Donald, ¿por qué vive ahí tan lejos? También te he puesto yo la casa en un lugar muy raro. Tenía que poner en otro lado. Pero bueno. O estaba aquí y no podía, ¿no? Esta no se puede mover o sí. No lo sé. A ver. Seguimos con lo de Olaf. Presenta a Dreamlight Valley y entonces tenemos que buscar las plumas de Donald. Que por fin se ha despertado. Esta misión va en dos capítulos, ¿eh? Pero vamos, en dos capítulos no, en dos veces que tengo que hacerlo. Dos trozos. Lleve a Ana ahora que no esté Ana dormida. Que esa es otra. O durmiendo. ¿Dónde está Ana? La preciosa y guapa Ana. Está en. Aquí. Bien. ¿Y hacia dónde vas? Que te controle yo el ritmo de la noche. A ver. ¿Vas para acá o para allá, morena? Voy a poner aquí.
Y ya seguimos un poco más. Ah, que estoy aquí. Y prácticamente estoy aquí. A ver. Ahí va. Ahí le va. Quieta. Qué susto ha pegado, Te doy esto. A ver. Plumas. ¡Anda! ¡Estás aquí! Parece que tienes todo lo que necesitábamos para hacer la máscara del pato Donald. Yo lo necesito de todo. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La máscara la he hecho según las instrucciones de Olaf, pero no me queda muy bien. Ya sé a quién se la va a poner. No puedo ver a través del agujero de los ojos y las plumas me pinchan. ¿Qué hacemos? Lo siento, creo que no me puedes llevar esto. Olaf tendrá que encontrar a otra persona. Sí, al final soy yo. Que haga de pato Donald si quiere que lleve este disfraz. Podría darle la mala noticia. Para eso tanto me ha hecho de esperar aquí dos capítulos. Bueno, dos capítulos, no. Hacer este capítulo en varios tramos. ¿O estás dormida? No, ha dormido el pato Donald. No te preocupes, claro, Ana. Yo se lo diré. Lo siento mucho. Pero seguro que hay alguien a quien le queda perfectamente esta máscara, amigo. Que soy el pato. Aquí está. Ah, me la ha dado. Qué bonita para mí, seguro. Vale. Y ahora habla con Olaf. Ahora que esté dormido, Olaf. Olaf duerme. ¿O está todavía por aquí en el restaurante? Siempre está en el restaurante. No lo veo. Me ha parecido verlo, ¿no? No sé. Creo que está ahí. Pero no estoy seguro. A ver, si no está en ningún lado más, debe estar en el restaurante. Como siempre. Bueno. No sé. A lo mejor lo he visto y no me he dado cuenta. ¿Estará aquí o no? Hay mucha gente. Estaba concurrido esto, ¿eh? O eso decían. Tanto blanco. No hay nadie. Bueno, hay nadie. No está Olaf. Qué chulo, qué maravilla. Pues he fallado. ¿Dónde está Olaf? Entonces, ¿su casa? Pues ¿dónde estaba el bicho este? Ah, a lo mejor está en la casa de... Aquí. Vale. Ciertamente. ¿Cómo fallo? En la casa de... Christoph y Ana. Era con mi despiste característico. Esa, ¿no? No es el del pueblo. Está por aquí, ¿no? Oye. No veo con el árbol entra, me tapa en el bosque. Yo sigo la arándano y la arándano me sigue, me llevan a la casa, que no sé dónde está. La Sherwin anda conmigo. Ah, bueno, que como he apagado el juego y lo he vuelto a abrir, la tenía de acompañante y me daba frutas y esas cosas cuando recogía. Voy a recoger flores. Ya aviso que van a pedir alguna misión alguna flores y no va a haber en el mapa bastante, como está pasando con las pasifloras, que todavía no lo he acabado ese capítulo porque no hay pasiflora, hay muy pocas pasifloras en Cumbre Helada. En el único sitio donde hay es ahí y no hay nada. Aquí está Ana, vamos a ver. No digo nada, el bicho este. La casa de Ana y Christoph. ¿Quieres darle estos objetos a este? Sí. Ahora dirá, oh, ¿qué me has dado? Menos mal que me has logrado. Bueno, ¿por qué me traes a mí la máscara del pato Donald? Ana es la que se la tiene que poner. A Ana no le queda bien, no puede ser. No puede ver. Tendremos que buscar a otra persona para ese papel. Oh, no, el espectáculo será un desastre. Los vecinos están comprando entrada y empiezan a reunirse. Me vuelo a la tragedia, me toca a mí, verá. Esperemos hondo. Vale, ¿qué más puede hacer del pato Donald? Necesitamos a alguien valiente, heroico y capaz de ponerse en peligro sin pensar en sí mismo. Y... Bartolo, ¿te puedes probar la máscara? Bueno, madre mía, sí, me has visto mi cara de payaso, ¿verdad? Estás pensando... No, ni hablar, no, por favor, no puedo. Por favor, Bartolo. Es que soy un corazón blando. Tú eres el único que puede salvar el espectáculo. Hay un gran problema, no me sé los diálogos. Ah, no pasa nada, puedo inventártelo. Eso se me da bien. Lo más importante es meterse en el personaje. Toma, ponte la máscara para todas. Y vamos a ensayar. Y déjate de tontería. Ponte la máscara. Vale. Bueno. Me queda genial. Sí, mejoró, ¿eh? Pero mejoró mucho. Pues te voy a llevar. Entonces, ponte esto. Ya me lo he puesto. ¿Y qué? Ensaya con Olaf. Pato Donald, ¿eres tú? Es broma, Bartolo. Sé que eres tú, pero te queda de maravilla. Es que igualito.
A 1 metro de distancia alguien podía confundirte con el verdadero Pato Donald, ya lo sé. Vale, vamos a ensayar. Nada, es que no, estas cosas interrupciones y parpadeo en negro. Tiene que haber un poquito de animación aquí. Ajá. Soy yo, el valiente leñador y el partidor de hielo, Kristoff. ¿Eh? Y yo soy el valiente héroe, el pato Donald. Buen trabajo de momento, Bartolo. Juntos, mi amigo con plumas y yo, vamos a detener el olvido y a reconstruir el valle. Ay, ¿quién anda ahí? Es un ente oscuro robando el orbe de la valentía. Psst, es el momento de tu gran frase, Bartolo. ¡Oh, porras! Perfecto, parece que te guía el espíritu del mismísimo Pato Donald. Rápido, el ente oscuro está huyendo a través de ese misterioso portal. Psst, vale, Bartolo, guapo, es el momento de tu escena de acción. Salta como si estuvieses atravesando un portal a un mundo oscuro y misterioso. Ups, ups. Allá vamos. Te detendré, tú. Ah, wow. Eso ha sido. Bueno, supongo que las escenas de acción no son tu punto fuerte como actor. En cuanto a tu actuación en general, has tomado algunas decisiones atrevidas que dividirán la opinión del público, pero a mí me gustaron. Pelota. Ahora solo tenemos que montar el escenario en las cumbres heladas para poder hacer el espectáculo. Toma un escenario. Ahora te toca a ti montarlo. ¿Sabías que los libros son Apáñate. ventanas que se abren al mundo? Sí, pero yo quiero montar esto. Que ya va siendo hora, ¿no? Vamos a la cumbre helada. De paso, luego allí ya intentaré ver si piso alguna pasiflora negra para la transmisión que tengo colgada. ¿Y dónde voy yo? Cumbre helada, por favor. ¿Qué pasa aquí? Pues estoy aquí, prácticamente. Estoy tonto, pero vamos, da igual, aquí. Venga. ¿Dónde ponemos el escenario? Pues donde me va a estorbe, como siempre. Yo pongo la cosa donde estorba más. Será muy grande esto. Voy a ponerlo, yo qué sé, vamos a ver por aquí. Y de paso he hecho un ojo a ver si han crecido las flores y todo. Que... Madre mía, macho, es que. Que no hay flores. Ya veis que no hay alguna. Pero. Que no. ¿Y dónde pongo aquí un escenario si aquí está todo lleno de basura? Tenéis que cambiar esto a donde hay otro. ¿Dónde hay otro? Aquí no hay otro de esto. No veo yo ahora. Tiene que haber otro de esto. Venga, ven para acá tú. Vete para acá. No mueble. Esperamos. Me retracto, ¿eh? ¿Dónde hay otro de esto? Quiero saber. No había uno. O lo tengo aquí. Pues lo pongo por aquí. Luego ya me apañaré como sea. ¿Vale? Y entonces, el tío Bartolo. Yo qué sé si aquí va a caber el escenario. Yo voy a poner donde sea y luego ya me apaño. Yo voy a ir cambiando cosas tranquilamente. Que nunca puedo. ¡Wow! ¡Qué grande, ¿no? Aquí, donde más estorbe, ya he dicho yo. Donde más estorbe, ahí va a estar. Luego ya cambio los árboles, ¿vale? Claro, y ahora. ¿Vendrá Gilito o no? Aquí no hace falta, ¿no? Vale, mejor. Que me quede arruinado. ¡Ah, mira qué chulo! Pero el cambio. Madre mía. Madre mía, la cámara. Tú, ¿y cómo se hace para cambiar? Formato ahí y se ve muy mal, ¿no? Aquí, esto, pero es que mi joystick también está para por costrote. Y pero es que, y desde aquí es que se ve muy mal la cara, la gente y, pues de culo y ya está, me da igual, de espalda, me da igual. Y ahora, ¿cómo hago? Qué mal me voy yo esto, qué mal me oriento yo. ¿Está al revés o esto? ¿Qué pasa aquí? No, para la derecha, para abajo, madre mía. ¿Y cómo me retiro? No puedo retirar. Pero si antes estaba bien. Os vais a marear conmigo, ¿eh? Porque yo me estoy liando con el joystick. Soy el propio para manejar un avión. Que no. Que no. Que no. Madre mía. Ahí vale, yo qué sé. Yo tomé la foto. Son fotos. Qué mal, ¿eh? Ya he hecho espectáculo. ¿Cómo que hago el espectáculo? Ah, así es el espectáculo. Hablo con este. Qué mal, ¿no? Que para las Menos fotos he mal tardado que más lo que todo has el capítulo. logrado.
Hemos devuelto alegría al valle. Han venido un montón de vecinos a ver nuestro espectáculo. Yo he hecho una foto maravillosa. Anabuz, Donald, Samantha. ¿Quién es Samantha? Ha sido medio divertido, hola. ¿Quién es Samantha? ¿Quién? Ah, ahí no preguntéis. No estoy seguro, pero espero que les gustara el espectáculo. ¿Quién había por ahí? Siento más. A ver si veis infiltrado y no sabía yo. No me he dado cuenta. Siento como si más que contar una historia la hubiéramos vivido. Lo hicimos. Y quiero que te quedes con el escenario y todo el recorte que hicimos. ¿Y para qué quiero yo eso? No me lo da. Madre mía. Ahora los puedo usar para decorar la aldea como más te guste. Sí, sí. Es un experto en decoración y en echar fotos. Y tengo algo especial para ti. ¿El qué? ¿Qué? ¿Una nube? Antes de que él se me diera la nieve perpetua, me di una nube que me seguía a todas partes para que no me derritiera. Y le pedí que te hiciera una igual a ti. Es un pequeño recuerdo mío que podrás llevar siempre contigo. Me encanta. Espero que podamos contar mucha más historia juntos, Bartolo. ¡Alucinante! Vale, pues ya tenemos la presenta Trinidad Valley y la nube personal esa que vamos a vivir. ¿Sí? Oye, Bartolo, puedes estar quieto. ¿Eso dónde está? ¿En Mario o todo? A ver. No sé dónde está. Debería estar aquí, ¿no? O en compañía, animal de compañía. Va a ser animal de compañía, ¿eh? Quita la máscara. Caca. ¿Y eso no? ¿Qué hago yo con el turbante? No, no tengo turbante, sí, el pelo. Mis pies. Quiero mis pies. Y quiero quitarme el pantalón ese. Corre. Pero como huye como el... Está aquí eso. ¿Dónde está el pantalón? Bueno, a ver si se pone encima. Eso lo tengo. Oye, tenías el pantalón ese comprado, ¿verdad? Claro, porque lo tengo. Verás tú, voy a tardar aquí 3 horas para esto. Y no voy a encontrar. Este, ¿no? Fuera. Ahí está. Y el pantalón ese no lo tenía yo puesto. Yo tenía puesto... Creo que tenía puesto otro. Más ridículo todavía. Madre mía. Esto creo que tenía puesto, me parece a mí. Y en la cabeza tenía yo algo, aparte de la cabeza. A ver, el sombrero. A ver qué tenía yo puesto. Si lo puedo ver aquí. El sombrero. Ah, este tenía gorra. Hombre, más o menos estoy bien. Como estaba antes. ¿Qué vamos a ver? ¿El mueble? ¿A la nube? A ver. Yo no sé. Ahora mismo. Por inventario. ¿Inventario? Ahí no tengo nube. Oye. El mueble. ¿Todo? Bueno, no sé, eso es la nube. Tenía que darle la Y cuando me la ha dado y no. No estaba yo en mí. Ya la buscaré. No sé dónde está eso. A lo mejor. Ah, mira, aquí. ¿Y qué hago yo con esto? Ah, no, para ponerla ahí. Y ya está. Pero eso no me va a seguir a mí. ¿Ya está? Quita, ¿ves? ¿Y qué? ¿Qué hago yo aquí? Bueno, por lo menos no estorbo mucho hasta que ponga otra cosa. ¿Y dónde está mi escenario? Oye. Ese me he ido yo andando. Ah, no, lo han quitado. No han quitado el escenario, ¿no? Que me estoy yo ahora perdiendo. Vale, da igual. No sé dónde está. No se ha quedado el escenario. La desmonté y me lo ha dado. Supongo. Bueno, pues ya está. Voy a mirar otra vez. Mira, aquí una pasiflora negra. Vamos a pillar una. Pero, madre mía. Me quedan 4. Y hasta que encuentre 4, que aquí no hay. Pues nada, tendré que hacer otro capítulo. O farmear. O liarme a coger flores. Para tener de todas. De todas, ¿no? De las que pille por aquí. Cantidad. Las dejo otra vez vacío todo esto. Y nada. No sé qué hacer. En fin, que muchas gracias por verme. Cuidad mucho. Y saludetes.